Vamos con el solo turco. Esta es Defne Bakirci, una experimentada nadadora. Estuvo en el europeo y también en el mundial del año pasado de Budapest. Pues música española de aflamencada para buscar esas emociones en la piscina. Ha conseguido despertarlas en los jueces, Clara. Bueno, le falta todavía, ¿no? Creérselo un poco más esa música que tiene muchísimo carácter. Vemos que en general, ¿no?, las músicas del solo son mucho más difíciles, son muy diferentes que en dúo y en equipo, ¿no? Tienen eso, apelan más a la emocionalidad, hay menos compases marcados. Las nadadoras en el solo no suelen contar tanto la música, ¿no? Recordamos que en las demás rutinas tenemos marcado del 1 al 8 para la sincronización, pero en cambio en el solo normalmente se mueven por acentos, ¿no? Por el ritmo de la música, las melodías. Entonces es muy importante que hagan ese trabajo de conectar mucho con la música, respetar esos acentos que los jueces perciban, ¿no?, cuando están haciendo un movimiento pues con la música. Y bueno, es un trabajo que esta chica pienso que tiene pendiente todavía. Vemos que no es tan alta, no, tan estilizada como otras. Sí, ese es un punto bastante negativo. La planta es muy importante, que por lo menos si no eres alta, pues que ocupes mucho espacio en la piscina, que crezcas y bueno, pues ahí el trabajo. Pues esta plaza provisional para Defne Bakirci con 77.833. Una Turquía que quedó en el solo en el pasado europeo de Londres.